Un restaurante en Bogotá se ha convertido en el favorito de los comensales gracias a la fusión de dos tradicionales tendencias culinarias. Su chef escogió lo mejor de un plato típico de Colombia y lo mezcló con la milenaria gastronomía china. Esta nueva apuesta de la cocina se ha convertido en el antojo preferido a la hora de comer en la zona más prestigiosa de la ciudad. En medio de la reconocida zona T de Bogotá, donde se concentran los restaurantes y bares de moda, visitados por miles de colombianos y turistas, se encuentra Roxanne. Su chef, Miguel Ángel Rico, apasionado de la cocina asiática y las nuevas tendencias culinarias, decidió fusionar los rollitos de primavera tradicionales de China con un particular plato colombiano, la morcilla. Una morcilla es un embutido, ¿sí? Hay muchas clases. La que vamos a preparar hoy es la típica que tiene sangre, un acompañamiento que vendría siendo como arroz, alverja, cebolla, ajo, comino. Hecha a base de sangre. Así es como se prepara el llamado rollo primavera de morcilla. Vamos a empezar con nuestro relleno, ¿sí? De acá les digo que es un producto realmente suave. Lo disponemos sobre nuestra masa. Vamos a pintar con huevo. Normalmente en la cocina asiática se utiliza huevo o agua, ¿sí? Para sellar, esto es para que no se nos vaya a reventar ahora que vamos a mandar a fritura. Seleccionamos a cerrar. Hacemos esta forma. ¿Por qué esta forma? Porque esta va a evitar que se nos abra, ¿sí? Tal cual. Esa es la forma, ¿sí? Y terminamos nuestro rollito, ¿sí? Tal cual. Poner nuestra freidora. Este innovador plato se puede conseguir por tan solo $8 y ya es una de las joyas de Roxanne. Se ha vuelto tan popular que el restaurante decidió venderlos en paquetes congelados en grandes cantidades. Una lección chino-colombiana muy apetecible. En realidad me encantó. O sea, como la morcilla tiene un sabor muy rico, pero además como quitándole lo desagradable del aspecto que tiene una morcilla y haciéndolo más gourmet, puede ser, en realidad está muy bien. Nos gusta representar mucho la calidad de la cocina china, ¿sí? Pues tiene ingredientes que acá no podemos solventar, ¿sí? Entonces, queremos representar los ingredientes de nuestro país como tal, fusionándolos con otras cocinas. La antigua tradición de la gastronomía china comienza a inspirar a los mejores restaurantes de Colombia, atendiendo la demanda de los comensales que cada día buscan probar nuevos y deliciosos bocados y que les permita vivir una experiencia más allá de sus fronteras. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.